Bienvenidos a Pino Suárez II, domicilio del diálogo desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos el gran gusto y el honor de recibir, porque lo reconocemos mucho, a Paco Calderón, uno de los caricaturistas moneros más reconocidos en la historia de este país. Paco, es un gusto tenerte nuevamente en Pino Suárez II, aquí en el canal de la Corte. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Recordaba que, bueno, esta emisión tiene seis años de existencia y hace cinco estuvimos contigo. ...en una entrevista en este mismo lugar... ...así es, así es... ...han pasado muchas cosas... ...muchos kilos también... <laughs> ...pero menos, te ves muy bien... ...pues hay, ah, se hace lo que se puede... ...Paco, eh, acabas de recibir un reconocimiento muy importante... ...en la Universidad de Colombia... ...y que sin duda es muy merecido... Eh, ...quiero empezar por ahí... ...porque ya conocemos muchos... ...tu trayectoria, tu origen... Eh, ...obviamente quiero aprovechar los minutos... ...para hablar de, de muchos temas... Y, y quisiera comenzar preguntándote, ¿qué representa para ti un reconocimiento tan importante como el de la Universidad de Colombia? Bueno, pues es un espaldarazo a la carrera de uno espectacular. ¿no? Este premio, el premio María Murskabot, es el premio de periodismo eh, más antiguo eh, que hay en el planeta. Es el máximo premio periodístico en todo el continente americano. Y para darte una idea de la importancia de este premio, pues es el hermanito internacional del premio Pulitzer. El premio Pulitzer solamente te lo puedes ganar si publicas en un año un trabajo en Estados Unidos y en lengua inglesa. Y el premio María Murs-Cabot es a periodistas de todo el continente americano, desde Alaska hasta Punta de Fuego. Y puede ser o por trabajo ese año o por desempeño profesional, por, por eh, trayectoria periodística, que es por lo que me lo dieron a mí. Soy el eh, tercer caricaturista en la historia de ese premio en ganárselo. El primero fue el mexicano Antonio Arias Bernal, que le decían El Brigadier. El segundo es el caricaturista uruguayo avecindado en Buenos Aires, Hermenegildo Sabat. Y el tercero aquí, Servilleta. Muchas felicidades, muy merecido, insisto. Eh, han pasado muchos eventos drásticos en nuestro país en, en poco tiempo, es decir, de septiembre acá la agenda del país eh, está destrozada, ha habido cambios muy importantes en la percepción, en los sentimientos, en el ánimo, un eh, sentimiento de miedo, de frustración, de rencor justificado. Eh, y a mí me interesa mucho conocer tu punto de vista respecto a este ambiente nacional que se percibe, se pulsa en las calles. Tú te dirigías hacia la corte, me confiaste que te veniste en taxi, siendo, siendo tan sencillo como eres. Es un hombre que camina por la calle, que se sube al metro, se sube un camión, se sube a un taxi. ¿Qué percibes en el ambiente de las calles de la ciudad? Bueno, hay, hay miedo, hay coraje, hay un poquito de hartazgo. Este, de unos contra otros, cosa que es muy peligrosa, que empieza a haber una polarización política entre la gente, unos que están a favor, otros que están en contra de la protesta, sobre todo si esta es violenta. Pero yo creo que esto es el resultado de un problema que se ha dejado crecer por mucho tiempo y es el del Estado de Derecho. El Estado de Derecho que hace que para el ciudadano la ley sea algo optativo y para la autoridad sea algo discrecional. La autoridad no se ciña a la ley, sino cuando le conviene, y el ciudadano termina por hacer lo mismo. Y en ese sentido, pues, no puedes aplicar la ley porque en el momento en que la aplicas, el otro dice, está siendo injusto porque tú no te la aplicas a ti mismo, porque a mí sí y a este no. La ley debe ser pareja para todos y eso nos ahorraría muchísimos problemas. Eh, ¿Tu opinión sobre los hechos de Yotzinapa? Mi opinión, tal cual como yo lo creo, yo creo que fueron delincuentes juveniles que se toparon con criminales avesados. Esa es la verdad. De ahí a... Evidentemente, eso no quiere justificar lo que les hicieron a estos muchachos. Yo creo que ellos ni se merecen haber sido asesinados como lo fueron, ni se merecen que los hagan héroes. No, No, no hay allí un... Un elemento heroico en eh, secuestrar camiones, en ir a armar alboroto. ¿Qué clase de escuela preparatoria es esa donde los directivos, que no sabemos quiénes sean, les dicen a sus alumnos a las nueve de la noche secuestras un autobús y te vas a 130 kilómetros de aquí a armar relajo? Imagínate que eso lo hiciera, no sé, el CUM. ¿No estarían cerrando esa escuela el otro día? Paco, eh, ¿tú consideras que derivado de este acontecimiento que ha sembrado al país, eh, se nota con más claridad el periodismo militante, o es una oportunidad del periodismo militante, o también de colegas tuyos que eh, siempre se han pues, autodenominado de izquierda, y este permanente tema que te acompaña desde que Andrés Manuel López Obrador te etiquetó como el monero de la derecha. ¿Cómo percibes ese clima eh, que ya pareciera muy retardatario de izquierdas y derechas en la actualidad del país? No, yo creo, que, yo creo que es válido. Eh, no hay ninguna regla que diga cómo tiene que ser un caricaturista. Eh, y de hecho hay dos eh, grandes escuelas del, del periodismo internacional. La escuela francesa, que aboga por ese periodismo militante, que cada sector de la sociedad tenga su periódico y desde ahí se tiren este, proyectiles. Y la escuela inglesa en la cual los periódicos son foros donde gente de todas las tendencias llegue y discuta. Yo me inclino más por la escuela inglesa y es más o menos la que, eh, digamos, el cartabón por el que yo trato de hacer mis cartones. El ser un crítico muy agudo de la izquierda, pero también de la derecha, me consta decir, tú criticas a quien te parece viable eh, en el contexto de una caricatura inteligente con un mensaje. Eh, a veces la interpretación muy inteligente, no solamente del dibujo, sino de, de todo el contexto de lo que tú haces, eh, nos determina que, bueno, pues has, has eh, tenido como titular de tus, de, de, de tus cartones a políticos de izquierda y de derecha. Eh, me llama la atención, por ejemplo, que en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, eh, te tienen señalado como eh, un, un eh, personaje incómodo porque no les ha gustado cómo has dibujado a sus presidentes. Pues sí, lo que pasa es que ellos piden tolerancia para ellos, pero son incapaces de permitirla para los demás. Eso es, eso es evidente. Todo régimen autoritario termina por comportarse así. Eh, yo veo mi papel un poquito como el árbitro de un partido de fútbol. Yo tengo que estar viendo cómo se está desarrollando el juego y el que comete una falta, pues tú lo señalas, ¿no? Otra concepción de la caricatura es: yo soy un jugador más dentro de la cancha, yo soy el jugador número 12, entonces tengo que estar echando porros a mi equipo y cacayacas al equipo contrario. Yo no me veo así. Pero ese es, digamos, por poner un ejemplo, cómo se ven los, los caricaturistas a sí mismos. Eres un hombre muy joven, pero bueno, en, en 1968 eras un niño, tenías nueve años, uh -huh. ocho años. Eh, ¿Cómo recuerdas lo que pasaba? En el México de 1968, siendo un niño. Bueno, era un México muchísimo más provinciano, si tú quieres. Fue, de hecho, se veía como que la Olimpiada era el primer aparador internacional que tenía México. ¿no? Eh, mucha gente critica a los mexicanos que quieren ser de primer mundo. Esta fue la primera aspiración a primer mundo que tenía México. Se recordaban los Juegos del 64 como el gran escaparate que tuvo Japón para mostrarse al mundo como una nación moderna y decía, ah, bueno, nosotros hemos de ser el próximo Japón. Estábamos muy lejos de serlo, ¿verdad? Lo que yo recuerdo, porque además mi abuelo vivía en reforma e insurgentes y entonces yo vi allí casi todo, sí. pues, enormes manifestaciones, muchas de ellas pacíficas, otras no tanto. Recuerdo que muchos estudiantes quemaban camiones, los secuestraban y los quemaban. Recuerdo que muchos otros lo que querían era una revolución de tipo comunista, inspirados por el Che Guevara y la revolución cubana, que entonces estaba bastante jovencita. Um, y recuerdo pues las corretizas de los, de los granaderos, ¿verdad? Y mucha gente diciendo, ¿cuándo meten orden? ¿Cuándo meten orden? ¿Cuándo meten orden? Y en lugar de haber metido orden, pues lo que metieron allí fue una matanza espantosa a la que nos han condenado todos estos años, ¿verdad? Que ahora cuando hay motines callejeros para no parecerse a Díaz Ordaz no hacen absolutamente nada y yo creo que tanto malo uno como lo otro ¿Cómo manifiesta sensibilidad ante temas tan complicados como los que están ocurriendo actualmente en el país para darle un toque de humor a tus cartones que siempre tienen un toque de humor a veces eh, no es tanto por las circunstancias por el contexto y obviamente con un criterio periodístico que en, en ti es muy agudo, muy ágil, eh, ¿cómo manejas la parte del sentimiento? A veces se te pudiera percibir hasta depresivo por algún cartón. ¿no? Bueno, eh, hay algunas cosas de las cuales no puedes hacer chistes. Así ¿no? no puedes hacer chistes de que hayan asesinado a estos muchachos. Te pueden caer bien, te pueden caer mal, pero no puedes hacer un chiste sobre eso. Entonces tú te vas tras los villanos, ¿no? En este caso, pues todos los que tuvieron que ver en esta tragedia. A mi modo de ver, las autoridades de Iguala eh, y la dirección de la Escuela de Ayotzinapa. Después, el gobernador de Guerrero y después el manejo que le ha dado el gobierno federal en ese orden de, de ideas. ¿no? Platicábamos de la entrega de tu reconocimiento a Nueva York y, y me comentabas detrás de cámaras que. Te inspira mucho respeto la forma como se vive en una universidad eh, como es la Universidad de Columbia en Nueva York, en los Estados Unidos, donde hay un profundo respeto, donde a veces envidiamos, y, y es legítimo, esa es la palabra, es, es legítimo ese, esa expresión, eh, envidiamos esa parte de la cultura que tienen ellos. Sí, nosotros tenemos una actitud ambivalente en cuanto a la cultura. Eh, en la palabra le quemamos mucho incienso, pero a la hora de la hora no nos tentamos el corazón para rayar una pared, destruir una instalación, meter un tianguis en el campus universitario. Y a uno, pues la palabra correcta es envidia, a uno le, le gana la envidia cuando entra a esas universidades en que todo está alveando, precioso, en donde se ve que hay un orgullo por esas instituciones y, pues, por eso son las grandes universidades del mundo, ¿no? Nosotros aquí queremos presumir porque algún instituto determinó que nuestras universidades, una de ellas, la UNAM, estaba entre las no sé cuántas mejores del mundo, pero nada más basta y sobra porque te des un paseo por sus instalaciones y te des cuenta, caray, pues si es así, qué pena que sus alumnos, profesores y trabajadores no estén de acuerdo con ello y, y hagan todo lo posible por, por destruirla y desmejorarla, ¿no? Es, es una pena. Desde tu percepción, porque has visto pasar muchos acontecimientos eh, delante de tus ojos, desde tu percepción, ¿cuáles son los elementos que más nos hacen falta a los mexicanos? Pues ya lo dijo un expresidente: Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Es decir, cumplir con la ley y hacerla cumplir. Autoridades principalmente y ciudadanos, unos y otros. La gente luego dice, no, los políticos, yo voy a violar la ley porque los políticos... Dicen, Oye, los políticos no llegaron de Marte, no bajaron de un platillo volador, vienen del mismo pueblo. Es decir, son tus defectos amplificados al máximo porque les das poder. Todos tenemos que ceñirnos a la ley, nos guste o no. No nos gusta la ley, hay vías legales para cambiarlo. Sin políticos tendrías poco trabajo. Eh, siempre hay trabajo. Y además, por, entre otras cosas, porque siempre hay políticos. Esta idea de que algún día se irán los políticos y no va a haber políticos es absolutamente falsa. De hecho, cada que dicen que se vayan todos, se vayan todos los políticos, llegan peores políticos de los que había antes. Llegan patanes autoritarios, lo estamos viendo en casi todo el cono sur cómo seleccionas un tema para un cartón o para la secuencia que hace los domingos que me parece muy brillante en reforma bueno en la de los domingos tienes un poquito de tiempo para, para meditar cuál es el me tema que, que estás te haciendo exactamente pensando, ¿no? Y los otros, bueno, casi todas las noticias tienen un punto absurdo. Y una vez que encuentras ese absurdo, pues tratas de hacer una parábola que lo magnifique y allí más o menos sale sale el cartón, a veces el cartón sale solito, digo, está es tan evidente el chiste inherente de la noticia que pom, brinca luego luego, y otras pues hay que trabajarlo un poquito. ¿Por qué vive tan enojado Andrés Manuel López Obrador contigo? No tengo la menor idea, pues ese es su problema. <laughs> y yo lo que les decía a los a los gringos allí de Colombia es, mira, yo soy un cocinero y los políticos son las verduras. Y yo tengo que agarrar las verduras para hacer un platillo, ¿no? Si yo hago pedacitos a las verduras no es porque yo odie a las verduras es porque pues es el trabajo de las verduras el trabajo del caricaturista es ese, ¿no? Tú tienes que trabajar con los políticos. De hecho una de las normas personales que yo tengo para hacer caricaturas es yo nunca me meto con la vida privada de las personas empezando por la de Andrés Manuel López Obrador, este, yo jamás me he reído de sus hijos, de su mujer, de nada. Cuando la familia se mete a la vida pública, bueno, eso ya es otra cosa, pero si no, yo no tengo por qué estarme burlando de eso. ¿Cómo es tu proceso diario? Es decir, ¿a qué hora empiezas a percibir temas como que ya te genera la inquietud para desarrollar el tema del cartón de, del día siguiente? ¿Cuánto te tardas en hacerlo? A veces te tardas más, te tardas menos. ¿Cómo es esa rutina o esa práctica que tienes para... No, para hay un horario fijo, pero digamos, hay, hay dos horas de reflexión. Una es la hora del desayuno, que estás viendo los periódicos. Si allí sale el cartón, pues todavía mejor, porque tienes todo el día para desarrollarlo. Y otra es después de comer, o si no, a las 7 de la noche. Por lo general, a las 7 de la noche ya la noticia que va a estar en los encabezados de los periódicos está en la redacción de los mismos. Y entonces entras a la página de internet, ves que se va a publicar mañana, si no tienes la idea, pues es digamos la última oportunidad de, de, de encontrarla, y después de eso, pues de allí hasta la hora de cierre, que por lo general, bueno, se supone que es a las nueve, pero... Luego a veces me esperan hasta las 11 de la noche. De ahí es lo que se lleve la caricatura en la CES. ¿Te ha pasado que te vas más allá del cierre hasta las 11 de la noche? Desgraciadamente sí. ¿Y cuál es el mecanismo? Obviamente hablas al periódico. Cuando mando. no llega la idea a las 9, pues tengo que hablar para disculparme si decir, esta vez no, no giró la piedra. Pero por lo general, eh, yo estoy a, trabajando a esas horas ya a todo vapor y trato de entregarlo a las 10 de la noche, una cosa así. Si puedo antes, mejor. Insisto, ¿cuál es tu opinión sobre los moneros militantes, que a veces son muy radicales? Están en todo su derecho, esa es mi opinión. Es decir, así como no hay una ley que diga, tú, Paco Calderón, tienes que hacer caricaturas de esta manera, pues yo tampoco les puedo decir, hey, ustedes tienen que hacer las caricaturas la otra. Finalmente, las caricaturas nada más se dividen en dos, si son buenas o son malas, si son divertidas. Eh, o si son, son, si, son sosas, si son sermones o si son chistes, no lo sé eh, ellos tienen todo el derecho de hacer sus, sus caricaturas pues, como les plazca, de hecho es lo que hacemos todos, es como Dios nos da a entender y con las mejores armas de nuestro ingenio que a veces logran su cometido y a veces no ¿Cómo seleccionas el rasgo distintivo de, de, distintivo de un personaje para de ahí elaborar una caricatura? Es un binomio ojos-boca. Por lo general tu personalidad se transmite físicamente, de acuerdo a cómo mueves tú inconscientemente los ojos y la boca, digamos. Tú, por ponerle algún nombre, ya sé que en este país eh, laico luego saca espinas, el alma. El alma lo que mueve a voluntad son tus músculos de la cara y esos son ojos y boca. Y entonces, aunque tú no estés consciente de ellos, tú tienes una serie de gestos que no tiene nadie más. No sé si has visto alguna vez un cadáver y cuando lo ves dices, este no es la persona que conocí, esto es como un maniquín, ni siquiera se parece. ¿Qué es lo que falta? Bueno, falta el gesto, el alma. Que se transmite por medio de la cara. Si tú logras agarrar ese gesto que hace que esa persona sea esa persona, te puedes ahorrar narizotas, cejas, calvas, lo que quieras, y ya, y ya diste con el, con el parecido del personaje. Ahora que esta referencia al país laico, ¿tú eres católico? Soy católico, pero no creo en un país católico, un país teocrático. Yo creo en un país laico, de leyes laicas y con fuertes restricciones a, a las manifestaciones religiosas que vayan en contra de la ley. También creo que la ley tiene que ser tolerante a las religiones y no una ley antirreligiosa, pero hasta allí. He visto que algunos de tus cartones tocan en muchas ocasiones a personajes del clero. Claro que sí, claro que sí. Una cosa es eh, creer que, que hay un un ser superior y otra cosa es que aquellas personas lleguen y se arroguen derechos pues sabes que a mí me habló Dios y entonces <laughs> tú tienes que hacer lo que yo digo no eso es, eso es evidente hay temas que no te gusta tocar no yo toco ¿O todos no tienes los temas. no eh... yo toco todos los temas los temas se dividen entre a cuáles les puedo sacar un chiste y a cuáles no pero tener yo intocables o defendibles no tengo ideas que defiendo, sí, pero creo que los que peor daño le hacen a las ideas que defiendo son las gentes que dicen defenderlas y luego las traicionan. ¿Cómo te va en las redes sociales? Porque de repente los troles eh, que no les gusta algún cartón tuyo o, algo, o parte de esta etiqueta que te han desarrollado como monedo de la derecha, eh, pues son virulentos, no son un tanto cuanto agresivos. Pues mira, había un presidente gringo que se llama Harry Truman que decía al que no le gusta el calor, que no se acerque a la cocina. <laughs> si yo estoy metido en la cocina, pues te va a tocar, ¿no? Creo que eso, que, que, que eso es inherente de la chamba. Ahora, yo prefiero eso mil veces a que no haya ningún comentario. Cuando no hay ningún comentario, eres completamente intrascendente. A ver, es muy importante. Ese es un mecanismo de medición del éxito de... Por su trabajo. Por supuesto. Se los dije ahí en, en Colombia, los gringos que me dieron el premio. Le digo, mira, los caricaturistas somos como los submarinos, ¿no? Vamos así a oscuras, ¿verdad? Este, pegados al, al sonar tratando de distinguir si viene un barco o no. Y cuando pensamos que tenemos uno, tiramos así el, el torpedo y nos quedamos escuchando. Si el torpedo pasa de largo... Pues no sirvió de nada, ¿no? Fue, fue un, un torpedo balín, pero si de repente oyes así, el... que truena todo, que cruje y que se hunde el barco, dices, ah, le pegamos, ¿no? Cada vez que alguien te insulta, te dice cosas, todo eso, dices, ah, este, a este le pegué donde le dolía, bueno, pues, se me está validando mi cartón. Eh, cuando has recibido mayor número de reclamos, digamos, cuando has tenido mucho éxito? Casos que recuerdes con, con particular claridad que tuviste un cartón y que recibiste una un andanada de reclamos o de llamadas o de situaciones. No recuerdo una situación particular, pero por lo general en tiempo de elecciones pues la gente se, se politiza más y entonces pues crece el encono, ¿no? Eh, supongo que en situaciones como ahorita este también hay, hay algo de eso. ¿Cómo dibujas a la justicia, cómo dibujas a un ministro de la Corte? Eh, no es tan fácil como crees. Este, mucha gente los pone de birrete, pero yo nunca los he visto que, que lleven birrete. Llevan unas togas que si la veo la puedo reconocer, pero si dibujo a alguien con esa toga, luego no parece toga, ¿no? entonces tengo que exagerarla un poquito. Eh, don eh, Genaro Góngora. Este, se quejaba de que yo luego lo ponía con, con peluca así como de magistrado británico. <laughs> digo, bueno, pues es que le, les falta un poquito de parafernalia a ustedes, ¿no? Y en cuanto a la justicia, pues yo creo que ya es un cliché, ¿no? La, la dama aquella con la espada, la, Dios y la tenis, balanza sí. y la, la venda en los ojos. ¿Qué opinión te merecen los jueces en general? Y los jueces en general, me, 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 bueno, los jueces en general. Creo que nos salen debiendo muchos en este país porque hay una enorme corrupción también en el poder judicial. Eh, hay de todo. Este, pero una cosa es que yo diga hay jueces que se portan mal y otra cosa es que yo descalifique a los jueces. Los jueces son importantísimos. Los jueces son importantísimos. Creo que desde la época del doctor Cedillo ha habido todo un esfuerzo grande por la independencia la seriedad y la dignidad de la Suprema Corte de, de Justicia. A veces estoy de acuerdo con sus deliberaciones, a veces no, pero eso no quiere decir falta de respeto y mucho menos al diablo con las instituciones. Es, en todo juicio siempre hay alguien que gana y otro que pierde y el chiste es que el que pierde tiene que acatar. ¿Te ha pasado que dibujas un cartón en, en la mente, lo vas a plasmar y ese personaje al que quizá pues, le vas a pegar te cae bien? Por supuesto, bueno, eso pasa mucho. Eh, yo recuerdo una vez con un candidato al que yo apoyé este, explícitamente, le hice un folletito. Y luego este candidato se presentó en la Macroplaza de Monterrey y mi periódico dijo que había reunido 10 mil personas. Y él se enojó y dijo: Periódico vendido, éramos alrededor de 200 mil. Y entonces mi periódico amplió la foto de la Macroplaza. Compró unos alfileres con una puntita roja y uno por uno a cada cabecita le fuimos poniendo los, los alfileres y al final no llegaban ni a 7000 personas. Y entonces pues yo me tuve que hacer un, tuve que darle un palo, ¿verdad? que el otro se fue de la, de, de la lengua con, con esa aseveración y fue doloroso porque él pensó: Tú también ya entraste a, a pegarme, o sea, como que hubo un. ¿Hubo un distanciamiento? Pues no, un distanciamiento, pero sí, él, 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 a él le dolió que yo, que yo lo hubiera puesto en evidencia, y a mí me dolió que sus enemigos políticos, los políticos que a mí me caían mal y que yo no quería que ganaran, me agarraran a mí como ariete. Ya ven, hasta sus aliados ahora se están dando cuenta que este hombre es un mentiroso. ¿Qué elección saqué yo de ello? No te metas a apoyar explícitamente a los candidatos de tu preferencia pero por supuesto digo si eres un caricaturista y tu amigo tu favorito lo que tú quieras mete la pata si eres honesto contigo mismo pues tienes que sonarle igual que le suenas al que, te, que al que te cae mal desde tu punto de vista ¿cuál es el ícono del presidente mexicano villano y el eh, bueno hay, hay hay un factor común ahí y cuál es el ícono de tu presidente mexicano eh, histórico más representativo más brillante? Pues mira, eh, yo creo que el, el presidente mexicano que yo más respeto fue don Pancho Madero, pero creo que fue un mal presidente. Creo que no supo usar el poder y ese poder que él había desatado lo devoró. De malos eh, presidentes, hijo yo creo que casi todos, ¿no? <laughs> algunos más, otros menos. Ah, yo creo que de los presidentes que mejor lo han hecho ha sido Don Adolfo Ruiz Cortines por parte del PRI y Felipe Calderón por parte del, del PAN. Todos ellos con esto no quiero decir ejemplos a seguir ni mucho menos. Todos con luces y sombras, pero digamos fueron los que mejor mejores resultados este, ofrecieron y casi todos han sido una mezcla de algunas cosas buenas y otras cosas malas. Octavio Paz decía que los presidentes, que es un trabajo ingrato, porque eh, queriendo hacer las cosas puedes hacer muy poquito bien y sin querer puedes hacer muchísimas cosas mal. Hay villanos favoritos también, ¿no? Ah, sí, hay villanos favoritos, por supuesto. Creo que creo que esos son los más obvios. No soy no soy eh, amigo de políticos que dividan a los mexicanos. Que, que sean farisaicos, que sean populistas, que crean que hay un trabajo rápido al progreso que no sea trabajar, ahorrar y, y respetar la libertad de los demás. Eh, finalmente, Paco, ¿cuál sería tu mensaje como para propiciar unidad en un momento tan particular que vive el país? Esa es una buena pregunta. <laughs> Yo creo que hay que encontrar la unidad en la pluralidad y, y hay que que hay, hay que promover el desacuerdo, pero hay que acotar la discordia. Ese sería el punto. Todos podemos platicar, todos podemos tener ideas distintas, todos podemos competir por ellas, pero no se vale, no se vale que en base a, a mi desacuerdo yo entonces voy a afectar a terceros, yo entonces me voy a brincar las leyes establecidas. Yo creo que si los partidos políticos reciben un dinero de los ciudadanos, ellos son los primeros obligados a ceñirse estrictamente a la ley y no andar apoyando actividades extralegales. Paco, siempre es un privilegio, un deleite conversar contigo porque es un hombre culto, inteligente, rápido y, y bueno, para nosotros es eh, una fortuna tenerte. Nuevamente en Pino Suárez 2 Y te quiero pedir una vez que termine la entrevista, tenemos un cartón que nos hiciste favor, que nos regalaste y que está en las vitrinas del canal. Ya no me digas. Actualizarlo, eh, pero toda vez que concluyamos esta misión, te agradezco mucho asistir a la Suprema Corte de Justicia. Muchas, muchas gracias. Y muchas felicidades nuevamente por este reconocimiento muy merecido. Muchas gracias. También le agradezco a usted el favor de su atención. Le invito a que siga en nuestra señal. Muchas gracias.